Bueno, muy buenas tardes para todos. Un saludo muy especial de quien les habla, Pablo Clavijo, Cluster Manager de la iniciativa Mi Destino Salud en Norte Santander. Quiero contarles y expresarles a todos ustedes que la Cámara de Comercio de la Mesa del Sector de la Salud ha creado este espacio para conversar y exponer sobre, en esta semana, sobre problemas vasculares. Esas enfermedades vasculares que tienen un gran impacto en la salud de los nortesantanderianos, entendiendo a su vez que esas complicaciones constituyen las primeras causas de mortalidad de nuestra población. A pesar de esto, muchas de ellas se pueden prevenir y tratar con excelentes resultados. Todos estos temas que con seguridad debemos conocer, consideramos que sin duda debemos o tenemos que hacerlas visibles en a nuestro tejido empresarial. Y ese es nuestro objetivo del día de hoy. Yo quiero, antes de entrar en materia y de presentarle a nuestros especialistas o los protagonistas de este webinar, quiero explicarles la metodología que vamos a usar. Queremos plantearles que para asegurar la totalidad del contenido de esta sesión, a todos ustedes participantes, durante el tiempo establecido que tenemos, solo vamos a permitir pequeñas interrupciones. ¿De qué tipo? Como si se puede repetir esa parte, no se oye bien o no se ve el contenido de la pantalla, siempre y cuando se esté proyectando algo. Y el resto de dudas o preguntas las resolveremos al final de la sesión de nuestros médicos o nuestros especialistas, ¿sí? Las preguntas o dudas o inquietudes que ustedes tengan, agradecemos nos las manifiesten a través del chat y las vamos a ir, digamos, manifestando de un orden cronológico, tratando de que no se repitan. Las respuestas a esas preguntas, para darle continuidad, vamos a tratar de no extendernos en un tiempo máximo de 2 minutos. Y a todos ustedes o aquellos interesados en reforzar esta información, este webinar estará grabado y posteriormente socializado a través de nuestras redes y posteado en la red de YouTube, por si desea nuevamente pues informarse. Y por último, y no menos importante, a ustedes asistentes y participantes, les solicitamos respetuosamente cerrar sus micrófonos y cámaras para establecer una comunicación nítida, por favor. Sin más preámbulo, voy a ceder la palabra a nuestros especialistas, no sin antes pues presentarlos: el doctor Luis Alberto Moreno, médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en cirugía general de la Universidad Nacional, subespecialista en cirugía vascular y angiología de la Universidad del Bosque de Bogotá, formación en cirugía endovascular, Clínica Mayo y Brooke Army Medical Center de Estados Unidos, director científico de la Clínica Vascular Moreno, Cúcuta, Colombia, y presidente actual de la región de la Regional Nororiental de la Asociación Colombiana de Cirugía Vascular y Angiología. Y nuestro moderador, quien siempre nos acompaña, el doctor Marcel Quintero Contreras, cirujano general subespecialista en cirugía torácica, director científico en tórax y nortórax, máster en oncología torácica y docente universitario. Bienvenidos nuevamente, especialistas. Pablo, muy buena tarde. Muchas gracias a ti, a nuestro manager de la mesa de salud. Muchas gracias a la Cámara de Comercio de Cúcuta por darnos este espacio que ya se ha vuelto una tradición. Hoy quiero comentarte a ti, a Luis Alberto, todo este nuevo proceso de poder estar acá en la mesa de salud. Son 3 meses, hoy cumplimos 3 meses de esta idea de estar mostrándole a nuestros participantes y a todo nuestro tejido empresarial, sus familias, cada uno de los especialistas y cada una de las áreas en salud que son fortalezas en la región. Son 12 webinares que completamos hoy y pues quiero darle las gracias por esta oportunidad. Creo que la región estaba en deuda hace mucho tiempo de poder resaltar cada una de las áreas de salud y los especialistas que son de primera línea. Hoy estoy muy contento de poder compartir este espacio con un colega que conozco hace mucho tiempo, con el cual hemos crecido en nuestras áreas y nuestras especialidades quirúrgicas y que no he dudado en ningún momento su compromiso con la región, con la posibilidad de estar actualizados, de tener la mejor formación. Y bueno, Luis, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Sé que hoy va a ser una tarde muy productiva y nos vas a ilustrar de muchos conocimientos en el área de la cirugía vascular periférica. Hola Marcel, buenas tardes Pablo, gracias a usted, a Pablo por la organización, a la Cámara de Comercio. Realmente es un espacio muy importante que
hoy en estos momentos de epidemia podemos acercarnos, así sea de forma virtual, pero tenemos que ver todas las opciones posibles para llevar el conocimiento, resolver dudas y invertir en la sociedad desde nuestro punto de vista. Muchas gracias por la invitación. No, Luis, creo que hablábamos hace rato antes de comenzar esta presentación de cómo muchas veces nuestros pacientes y las personas de la región desconocen mucho de lo que hacemos desde hace ya mucho tiempo y con mucho profesionalismo, ¿sí? Yo quiero preguntarte algo y es, ¿cómo es la historia de la cirugía vascular periférica? Si podemos hablarlo dentro de un contexto mundial, pero como siempre enfocado un poco en lo que ha sucedido o sucede hoy en día aquí en el norte de Santander. Bueno, mire, realmente la cirugía vascular periférica y la angiología, hoy llamada así, es una cirugía relativa, una especialidad relativamente nueva, ya que siempre hacía parte desde un principio de la cirugía cardiovascular, ¿sí? Creo que de ahí nació la subespecialidad en cirugía vascular periférica y hay muchos, muchos autores a nivel mundial, como el doctor Lerich, el doctor DeBakey en Estados Unidos, que se han enfocado un poco en la aplicación de los conceptos para los vasos sanguíneos, que no son ni el corazón ni el cerebro, sino los vasos sanguíneos periféricos. Así que esto más o menos 40, 50 años atrás fue que empezaron a hacerse los primeros pinos de la cirugía vascular periférica como una especialidad aparte. Y en nuestra región, básicamente, esto es una historia muy bonita para contar. Esto básicamente fue en 1984 donde el doctor Abraham Lecter, tal vez él es el papá de la cirugía vascular aquí en Colombia y en Cali, pues tuvo en su formación al doctor Dueñas. El doctor Dueñas estuvo ejerciendo como cirujano vascular en los años del 84, 86, hasta el 90, más o menos, 92, en Cúcuta. Y dentro de su ejercicio profesional, pues, pudo formar o pudo escoger a dos personas que de alguna forma han llevado las banderas de la cirugía vascular en Norte Santander, especialmente en Cúcuta, que es el doctor Juan Arturo San Juan y el doctor Luis Carlos Soto. Esos dos doctores, Luis Carlos Soto y Juan Arturo, posteriormente fueron a hacer su especialización en cirugía vascular periférica en Costa Rica y desde aproximadamente del año 1991-92, ellos son los que han respondido por la cirugía vascular en la región, abriendo espacio, culturizando a los demás especializaciones, mostrando qué es la cirugía vascular y de alguna forma crearon el espacio, la cultura, los aportes a los pacientes, el beneficio, esa es la historia. Pues aquí después llegué yo en el 2012 como cirujano vascular y angiólogo a complementar este gran trabajo que han hecho Juan Arturo y Luis Carlos, pero sobre todo enfocado a la aplicación de las nuevas tecnologías, de los nuevos accesos, de las nuevas tendencias que se tienen hoy día en la cirugía vascular. Si usted me permite, le voy a compartir una foto del hospital donde nació la cirugía vascular en Cúcuta. Por acá le tengo una foto. Creo que para todos, Luis, es gratificante lo que nos cuentas porque como colega y como profesional de salud, y bueno, yo siempre repito que estos espacios yo me vuelvo también un participante más y lo disfruto mucho porque aprendo mucho de mis colegas y eso es lo que quisiera, que la comunidad también aprendiera mucho de lo que ustedes están haciendo y no lo dudo. Sí. Y es poder tener a los pilares históricos, como tú dices, el doctor San Juan y el doctor Soto, que todavía podemos compartir con ellos y escucharlos y sentarnos y oír sus consejos y oír sus orientaciones. Entonces, pues me siento muy identificado con esa referencia que haces. Inclusive me emociona mucho porque ese es el valor de lo que se está haciendo aquí en el departamento, que es un trabajo de muchos años y de muchas personas, en donde nosotros somos pasajeros, pero lo importante es que el contenido siga, ¿no? Sigue, sí. Luis, por favor.
Mira, por ejemplo, esta foto que la pueden encontrar en cualquier parte en Google es el Hospital San Juan de Dios en la parte superior. Son fotos del Hospital San Juan de Dios, donde se inició la cirugía vascular en Cúcuta y posteriormente pasa al Hospital Universitario Erasmo Meos. Aquí hay una foto del doctor Luis Carlos Soto en la mitad y el doctor Juan Arturo San Juan con dos de sus residentes de esta época. Así que ellos, sin duda, tienen un aporte muy importante en la cirugía vascular junto con su mentor, el doctor Dueñas, en la cirugía vascular de la región. Como expresé posteriormente, llegué yo a complementar este trabajo tan importante que se estaba haciendo en la región y posteriormente llegó el doctor Celso Ávila, formado en España como cirujano vascular y angiólogo y actualmente también nos está apoyando a todos nosotros. Luis, contabas un poquito de la historia. Yo no quiero protagonismo, pero me pego porque también la cirugía torácica arranca de esa combinación cardiotorácica, cardiovascular torácica, ¿no? Hace 50 años era una sola área, pero pues yo pienso que también la evolución en salud y en todo lo que teníamos que ofrecer implicaba que cada uno de esos gran grupos se separara para tratar de ir evolucionando, ¿no? Entonces, sí. Pues me siento muy identificado en esa historia. Y más cuando nos hablas del concepto de angiología. Yo creo que esa es la mejor descripción de lo que es un cirujano vascular periférico, es un angiólogo. Cuéntanos entonces qué es la angiología o cómo podríamos definirla para que todos tuviéramos pues, claridad sobre esa área tan importante en la cual tú eres un líder. Gracias. Bueno, aquí hay conceptos nuevos. ¿Qué es la angiología? Si se puede separar de la cirugía vascular. Y hoy día, en los últimos 20, 25, 30 años, es la cirugía endovascular, que en la medicina moderna se llama cirugía mínimamente invasiva. La cirugía endovascular, la angiología, es una subespecialidad médico-quirúrgica que se encarga de hacer no solo el diagnóstico y el tratamiento, sino el tamizaje, la prevención, etcétera, de todas las patologías del sistema vascular periférico que incluyen problemas arteriales, problemas linfáticos y problemas venosos, excepto patologías cardíacas y patologías cerebrales. Así podríamos definir grosso modo qué es la cirugía vascular. Como es la encargada de hacer el estudio diagnóstico y terapéutico del sistema circulatorio, así como para que las personas nos entiendan más fácil. Perfecto. Y ya teniendo clara esa definición, Luis, de que es un área bastante especializada, ¿qué podríamos hablar de en qué aplicaciones? O sea, ese concepto de esa área de la medicina que se encarga del diagnóstico y tratamiento del sistema circulatorio, ¿podría aplicarse? Háblanos de las enfermedades o de los espacios en donde pues, se requiere esto y al mismo tiempo decirnos cómo estamos en Norte de Santander, porque creo que ese es el gran reto y me imagino que es algo que queremos hoy resaltar con tu presencia. Sí, gracias, Marcel. Bueno, mira, esto, a pesar de ser una subespecialidad médico-quirúrgica, es decir, se adquiere el título después de hacer una especialidad en cirugía general, no por esto quiere decir que tenemos un campo de acción limitado o una patología limitada, por el contrario, es una subespecialización que hacemos para tratar de la mejor manera esa cantidad de población que está afectada por patologías vasculares. Entonces, ¿qué abarca hoy día la cirugía vascular? ¿Qué debe hacer un cirujano vascular y un angiólogo hoy día? ¿Y cómo estamos en nuestra región? Entonces, pues partimos desde una consulta especializada como cualquier otro médico o cualquier otro especialista en cirugía vascular, también aplicando la cirugía general, porque esto muchas veces está ligada. Una vez hacemos la consulta, tenemos que pasar a los métodos diagnósticos vasculares no invasivos. Entonces surge el concepto del laboratorio vascular no invasivo. ¿Qué es esto? Esto es muy importante porque son estudios muy dinámicos, son fisiológicos, no son estudios estáticos que se debe saber de fisiología vascular para poderlos realizar y sobre todo poderlos interpretar. ¿Cuáles son esos estudios? El,
el duplex color, el Doppler, la pletismografía, el índice tobillo-brazo, las mediciones de presiones segmentarias, etcétera. Todo lo que nos dice, nos da datos anatómicos y datos fisiológicos de cómo está el sistema arterial, de cómo está el sistema venoso y en algunos casos cómo está el sistema linfático, para lo cual usamos otros estudios que son invasivos y no invasivos. Cuando más allá del estudio no invasivo, necesitamos definir con precisión los tipos de lesiones que tienen las arterias o las venas, pues llevamos al paciente al laboratorio vascular invasivo. ¿Qué es esto? Básicamente las arteriografías, las flebografías. Yo les explico a los pacientes que es como el cateterismo que se le hace a las arterias del corazón, pero es un cateterismo que se le hace a las arterias del resto del cuerpo, a las arterias o a las venas. Para eso, pues necesitamos sin duda tecnología, necesitamos experticia, necesitamos insumos, necesitamos salas apropiadas para poderlo hacer. Y estos exámenes vasculares invasivos, pues son mínimamente invasivos, no generan incapacidad, son percutáneos, no generan cicatrices, etc. Una vez diagnosticamos los pacientes, pues hay varias patologías en las que se puede encajar las diferentes patologías vasculares. Tal vez la más consultada, la más frecuente, la que mayor estudio se tiene o mayor conocimiento poblacional se tiene, es la enfermedad venosa crónica. ¿Qué es la enfermedad venosa crónica? Pues es la enfermedad que afecta las venas de los miembros inferiores, básicamente. Con un espectro clínico de presentación desde las simples arañitas, como llaman los pacientes, o telangiectasias, o hasta la presencia de las úlceras venosas, o como lo llaman la población, las úlceras varicosas. Son úlceras venosas, ese es el espectro de la enfermedad. Entonces, este tratamiento lo hacemos hoy día ya con técnicas mínimamente invasivas, con anestesia local, completamente ambulatorias, con una alta tasa de efectividad medidas a los 12, 24, inclusive a los 5 años. Así que tenemos casos que son reales, por ejemplo, casos de antes y después usando tecnología de punta, anestesia local, con una experticia del recurso humano que nos permite hacer procedimientos seguros y exitosos. Sin importar cómo esté avanzada la enfermedad, por ejemplo, en este cuadro a la derecha, una úlcera de 30 años de evolución con cambios dérmicos, difícil de cicatrizar, pues hacemos cirugías, identificamos la causa de la enfermedad, lo hacemos de forma percutánea, ambulatoria, endovascular, y el paciente sin duda va a mejorar porque se le trata la causa. Hay otra patología que es una patología que en algunos momentos y en algunos lugares se considera como enfermedad de huérfanas, pero no por eso dejan de ser infrecuentes. Son patologías más frecuentes de lo que uno piensa, que son los linfedemas. Los linfedemas es básicamente un trastorno circulatorio del sistema linfático que se puede presentar a nivel de los miembros inferiores o a nivel de los miembros superiores. En los miembros superiores, por ejemplo, los pacientes quienes han sufrido de cáncer de mama, les han hecho cirugía con vaciamiento de los ganglios y desarrollan posteriormente el linfedema en el miembro superior. Ustedes notan la gran diferencia que existe en las extremidades superiores de las imágenes y sin duda nosotros como cirujanos vasculares tenemos que tener este abordaje haciendo el debido diagnóstico y los tratamientos oportunos para llevar a esa extremidad a una funcionalidad que permita al paciente llevar su vida normal. Esto es lo que llamamos elefantiasis, Luis, el tema del linfedema. El linfedema también tiene varios grados y clasificaciones clínicas. La elefantiasis es el último grado de presentación clínica cuando ya hay una fibrosis, una deformidad en los dedos o en los artejos, en las articulaciones, y nos lleva a pensar que hay una condición muy crónica, una condición patológica, o a veces inclusive el linfedema es la manifestación inicial de cánceres ocultos, sobre todo a nivel intraabdominal. Sin duda, la elefantiasis es el estadio final
Y para eso hay tratamientos médicos, tratamientos de elastocompresión, tratamiento de vendaje multicapas o tratamientos quirúrgicos como cirugías de reducción o cirugías derivativas donde se conecta el sistema linfático con el sistema venoso para mejorar la circulación linfática. Tenemos este programa que es muy importante y esto sí que ha revolucionado sobre todo la cirugía endovascular, son en los pacientes diabéticos que tienen sus complicaciones, especialmente a nivel de los pies. El pie diabético, que todo el mundo lo ha escuchado, pero muchas veces no le presta la importancia adecuada. Los pacientes que sufren de diabetes inicialmente pierden la sensibilidad, dejan de sentir, tienen traumas fáciles con factores externos y por ahí empieza el problema. Y el problema no es solamente la dificultad que tienen para la cicatrización, sino que muchos pacientes tienen enfermedad microcirculatoria o enfermedad arterial asociada que nos lleva a un déficit de llegada de sangre a la úlcera o al dedito que se pone necrótico, es decir, negro, y nos impide una adecuada cicatrización y puede llegar al compromiso de la extremidad y llevar a los pacientes a la amputación. Mira, Marcel, que en los últimos 15, 20 años, gracias a las cirugías endovasculares que hacemos, a las angioplastias arteriales de salvamento, podemos llegar inclusive a recanalizar arterias del arco del pie, las arterias plantares, las arterias pedias, que nos permiten que evitar las amputaciones, y las amputaciones se han reducido en un 80-85% de lo que se hacía unos 20 años atrás. Entonces la invitación aquí es, primero, a cuidarse sus pies, evitar lesiones, control adecuado de su diabetes, de su hipertensión, evitar el tabaquismo, y cuando haya una complicación, deben saber que existen posibilidades de poder salvar la extremidad. No todo es amputación, Marcelo. Y el tema de la diabetes, pienso yo, Luis, también importante resaltar a los asistentes que no es un tema donde uno, como cualquier persona del común, piensa que es un tema solamente de control de azúcar y listo, ¿sí? Es ver las consecuencias a donde se puede llegar y sobre todo entender que a veces no es solamente el doctor que me controla el azúcar, sino es una cantidad es un grupo que puede estar pendiente del cuidado de todos estos aspectos. Me parece es muy importante porque creo que es inevitable con todo lo que nos has contado de las aplicaciones de la cirugía vascular y la angiología, la diabetes, ustedes son muy importantes porque salvar una extremidad pues tiene grandes implicaciones si realmente tanto el paciente como el profesional entienden el diagnóstico temprano y el contar con ustedes para esos estudios y tratar de evitar esos estados tan avanzados, ¿no? Sí, de acuerdo. Yo, por ejemplo, en la consulta con los pacientes diabéticos con factores de riesgo, siempre les digo, es lo más importante para preservar la extremidad es el mismo paciente, ¿sí? Es el mismo paciente porque el paciente que controla bien sus factores de riesgo cardiovascular, como la diabetes, hace una vida saludable con dieta, ejercicio, evita el cigarrillo, controla bien su hipertensión arterial, sus problemas de colesterol y sobre todo tienen un cuidado extremo de sus pies. Yo siempre les digo a mis pacientes que deben cuidar más los pies que su propia cara, porque los pies de los diabéticos son más sensibles y más delicados que la propia cara. Así que les prohíbo de alguna forma, si se puede llamar así, que dejen expuestos los pies, es decir, que no usen sandalias, porque ellos al perder la sensibilidad pueden tener cualquier roce y empiezan los traumas externos. Evitar el uso de cortaúñas, por ejemplo, evitar las picaduras de insectos gracias al repelente que pueden usar, porque a veces parece mínimo una picadura de insecto, pero eso lleva a una infección y la infección lleva a una pobre cicatrización, a una úlcera y a una pérdida de la extremidad. Entonces es muy importante el cuidado continuo y la educación continua que se le debe dar a los pacientes diabéticos con respecto al cuidado de sus pies. Y asociado a esto, Marcel, pues viene la enfermedad arterial periférica. Muchos no son diabéticos, pero son pacientes que gracias sobre todo al cigarrillo, a la hipertensión, a,
al problema de colesterol o a la propia edad avanzada, pues tienen sus problemas de que se ocluyen las arterias no, de las piernas, del abdomen, de los brazos, del cuello, etcétera. Todos pueden llevar a una consecuencia y es que dejan sin perfusión la parte distal, sin llenado de sangre. Y hoy día, pues, no solamente están las cirugías abiertas, que son muy exitosas, como el famoso bypass femoropopliteo, el bypass femorodistal o las cirugías de aorta. Hoy día lo podemos hacer todas estas revascularizaciones gracias a la tecnología y a los conocimientos actualizados, es hacerlo con técnicas percutáneas, con vías, con catéteres, con balones, con stents, cuando haya que poner todo para evitar lo que pasa en el cuadro superior, que es la amputación. Que la amputación, sin duda, es un problema que lleva un gran impacto social y un gran impacto socioeconómico. Así que la enfermedad arterial periférica es un gran capítulo que nosotros tenemos que abordar desde la educación, el tamizaje, el diagnóstico temprano, el tratamiento médico, el tratamiento con terapia, ejercicio supervisado, rehabilitación, y cuando haya que hacerlo, la cirugía y el seguimiento, que es tan importante, Marcel. Este es un capítulo, esto es una serie de pacientes que también es muy importante y muchas veces esto está muy desarticulado. Los pacientes que tienen falla renal crónica o que no entraron a un proceso de trasplante y tienen que estar sometidos a una diálisis permanente, es muy importante que se crea un programa especial de acceso vascular para los pacientes. Porque lo que se ve lamentablemente es que la mayoría o muchos pacientes siguen dializándose con catéteres cuando de pronto se puede hacer una fístula arteriovenosa de forma quirúrgica para evitar todas las complicaciones que puedan llegar a tener los catéteres a nivel de las venas cava, de la vena mediastinal, como es la innominada, de la vena yugular o la subclavia, que llevan a los pacientes a tener un impacto muy negativo en su calidad de vida. Entonces, esto es un programa muy interesante, que es el programa de los pacientes con falla renal crónica, cómo hacer los accesos vasculares en ellos. Creo que muchos de nosotros, en el caso de los que trabajamos la parte torácica, siempre tenemos mucho temor a la colocación de esos catéteres, porque son procedimientos pues, que son necesarios para la vida, la función que el riñón no puede cumplir, pues hay que tratar de acceder, pero no cabe duda que tener esta posibilidad de hacer estos procedimientos donde el acceso de la diálisis sea más cómodo y más seguro para el paciente, pues no hay duda, ¿no? Yo inclusive quiero compartirte en mi caso personal lo que a mi padre le cambió su calidad de vida, la posibilidad de una fístula arteriovenosa, ¿no? Sí, yo siempre pienso que los catéteres de hemodiálisis, cuando el paciente va a requerir diálisis de forma crónica, el catéter siempre se debe llamar un acceso transitorio. ¿Transitorio a qué? A que se realice la fístula arteriovenosa y a que madure la fístula arteriovenosa, ¿cierto? Esto es cuestión de semanas y meses, esto no es cuestión de años. Una vez se madure la fístula arteriovenosa, esté funcionante, hay que inmediatamente retirar el catéter. O sea, madurar es que la cicatrización ya permita funcionarlo mejor o algo así. Exacto, madurar es que el flujo, la vena, como se conecta la arteria con la vena, eso se llama una fístula arteriovenosa, la maduración quiere decir que la vena está capacitada para comportar y permitir hacer la diálisis. Es decir, que tiene que adaptarse la vena a una circulación arterial. Es un tema muy técnico, pero se habla de ciertas semanas o meses, depende de dónde se haga, para poder usar la fístula. Y eso lo manejan muy bien los nefrólogos en conjunto con nosotros para saber en qué momento ya se puede usar la fístula. Pero antes de hacer la fístula, es muy importante hacer un diagnóstico imagenológico del paciente para evitar fracasos, ¿cierto? Porque a veces se hacen fístulas que están condenadas al fracaso porque el paciente tiene obstruidas las venas centrales, las venas mediastinales, gracias a que ha tenido catéteres, por ejemplo, ¿cierto? Entonces es muy importante hacer un buen diagnóstico previo antes de hacer una fístula para llevarlo al mayor éxito posible. Y este es otro grupo de pacientes, son pacientes con cáncer
que requieren quimioterapia. Antes, Marcel, la única opción de dar quimioterapia intravenosa era a través de las venas periféricas. Y los pacientes lamentablemente terminaban interrumpiendo su tratamiento tan importante de neoadyuvancia con quimioterapia porque había quemadura de las venas o perdían las venas y no podían continuar. Hoy día yo creo que ya en Cúcuta la gran mayoría de centros oncológicos nos solicitan a los cirujanos vasculares hacer los accesos vasculares o la colocación de los catéteres de quimioterapia, que es muy importante ponerlos con una adecuada técnica para que sean duraderos durante todo el tratamiento de quimioterapia y así evitar la quemadura de las venas e interrupción de la quimioterapia. Esos catéteres, pues obviamente se hacen bajo visión de fluoroscópica, bajo visión ecográfica y se hacen con anestesia local. Así que esto es una muy buena alternativa que no debemos dejar de un lado porque todos los pacientes se benefician. No, por ejemplo, en el tema que nos me cuentas, yo creo que me siento absolutamente identificado con el apoyo de ustedes. Veo que, por ejemplo, cuando hemos pasado por la diabetes, hemos pasado por las fallas renales, estamos ahora en cáncer. Entonces, pues definitivamente, ustedes tienen mucha acción de apoyo a muchas enfermedades que son hoy en día enfermedades de gran impacto y sobre todo aquí en el norte de Santander. Y es importante, yo sí quiero resaltar, y como cirujano general que también soy, la importancia de que estos catéteres para quimioterapia de uso, de largo uso, por decir así, porque son catéteres para usarse con protección de piel, pues debe estar en manos de los expertos como son ustedes, que conocen muy bien la anatomía y que garantizan el mejor funcionamiento. Claro, porque no es una cosa es colocarlo y otra cosa es que funcione bien, ¿cierto, Luis? Sí, de acuerdo. Sí, eso es importante, no solamente colocarlo, sino tener unos detalles técnicos que nos permiten evitar trombosis, fracturas, desplazamientos, etcétera, que van a llevar a que el paciente requiera la colocación de un nuevo catéter. Y es muy importante lo que tú comentas, Marcel, el campo de acción de la cirugía vascular es tan amplio porque es que sencillamente cualquier órgano del cuerpo, cualquier parte del cuerpo, tiene arterias, tiene venas y tiene linfáticos, ¿cierto? Y en algún momento se llegan a alterar y nosotros tenemos que estar prestos y capacitados para resolver cualquier patología a cualquier nivel del cuerpo, excepto corazón y cerebro, como lo expliqué. Mira, Marcel, el tema de la aorta es muy apasionante, los aneurismas de aorta, las patologías de aorta, las disecciones de aorta, los pacientes que sufren de hipertensión arterial y hacen crisis hipertensiva con esas disecciones de aorta. Antes, pues, se ofrecía solamente la cirugía abierta y sobre todo en cirugía aorta torácica, la mortalidad intraoperatoria era muy, muy alta. Gracias al advenimiento de la tecnología, de los nuevos dispositivos, de las nuevas técnicas y de la capacitación de los cirujanos vasculares, podemos resolver, como lo ven ustedes en las gráficas, las diferentes patologías de aorta a cualquier nivel, ya sea torácico, toracoabdominal, infrarrenal o ilíaco, con endoprótesis que son nada más, no más que injertos o stents recubiertos especializados que se adaptan muy bien a la anatomía y nos permiten hacer el tratamiento de esas patologías, inclusive con acceso percutáneo, sin necesidad de abrir heridas en la ingle. Y muchas veces los podemos hacer con una sedación, sin necesidad de hacer anestesia general. Y esto lo hemos venido realizando, ya lo hemos venido realizando desde hace 8 años hacia acá en Cúcuta. Cúcuta se ha beneficiado de todo lo que hemos estado hablando, porque antes tal vez el recurso humano era muy limitado y sigue siendo muy limitado para la cantidad de población que tenemos y sobre todo la prevalencia de las enfermedades vasculares que existe en la región. Asimismo, la enfermedad carotidia. ¿Qué es la enfermedad carotidia? Pues las carótidas es cuando se obstruyen o se llenan de placas de colesterol y producen infartos cerebrales. Esto hay dos formas de tratarla, básicamente, la cirugía abierta o la cirugía endovascular. Los dos tienen indicaciones muy claras. Algunos están a favor de una técnica, otros, pero lo importante es que cualquiera de las dos técnicas
puede resolver esta patología que de alguna forma sí lleva a una discapacidad funcional de las personas. Y esto que de alguna forma te implica a ti, Marcel, es tu especialidad, ¿sí? Es el cómo manejamos hoy día la trombosis venosa profunda y una de sus complicaciones que es la tromboembolia pulmonar. Antes, pues, el único tratamiento que se hacía era simplemente dar anticoagulación a los pacientes, ¿sí? Hoy día tenemos criterios claros y tenemos también dispositivos, tenemos insumos, tenemos diferentes alternativas que nos ayudan a resolver rápidamente los trombos que se producen en las venas de los miembros inferiores, en el abdomen o a nivel pulmonar, ¿cierto? El tromboembolismo pulmonar cuando es masivo, usted sabe que tiene una alta mortalidad, y cuando es submasivo puede generar hipertensión crónica, que de pronto sí te va a llegar algún caso a ti de hipertensiones pulmonares crónicas que llevan a unas disfunciones pulmonares y son secundarias a tromboembolismos pulmonares que de alguna forma no quedaron bien tratados o no respondieron bien a la anticoagulación. Entonces hoy a través de catéteres, de sistemas de tromboaspiración, podemos aspirar los trombos inclusive en las arterias pulmonares para poder resolver y disminuir la tasa de mortalidad. También podemos usar el uso de filtros en vena cava, que de alguna forma y desafortunadamente han estado sobreindicado la colocación de filtros. Y hay indicaciones muy precisas por las cuales se deben colocar filtro, pero cuando haya que usar filtro de vena cava, sin duda ayuda a evitar los tromboembolismos pulmonares, Marcel. No, este tema es muy importante, Luis, y de verdad que yo quiero como complementar un poco, porque mucho de lo que nos toca a nosotros en el área de la cirugía torácica y el área de enfermedades respiratorias es esos infartos, esos embolismos pulmonares que muchas veces pueden esconderse o esconder otras enfermedades y se vuelven un reto para nosotros, que al llegar al punto del diagnóstico, pues como tú muy bien lo estás informando, la clave es cómo lo vamos a tratar más allá de la anticoagulación. Y lo más importante también es lo que tú dices, cómo evitarlo, porque poder determinar de dónde se originó y poder generar que esto no siga generando más problemas es clave. Entonces, puedo contarte que en el área nuestra, alrededor de un 20-30% de la patología que nos toca tratar de alta complejidad está relacionada con tromboembolismo pulmonar. Sí, de acuerdo. De acuerdo, Marcel, y falta mucho por hacer, pero sin duda cada vez intervenimos más pacientes con estas patologías, sobre todo cuando están hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos o pacientes que de alguna forma tuvieron trombosis, se le no recanalizó lo suficiente con anticoagulación y nos llegan con úlceras, con síndromes postrombóticos que pues a pesar de que sea crónico, aún así le ofrecemos tratamientos endovasculares para mejorar su circulación venosa. Y pues esto tiene que ir de la mano con unos conocimientos adecuados y un dominio de la anticoagulación. ¿Con qué anticoagular a un paciente? Con heparinas, con warfarina, con los nuevos anticoagulantes, a quién dárselos, a quién no, por cuánto tiempo. Esto es muy importante porque nosotros como angiólogos estamos en la capacidad de ayudar a orientar a esos pacientes y hacer un tratamiento y un esquema de tratamiento con estos anticoagulantes. Claro, y esto sí. Quería como aprovechar este espacio siendo tú un experto, porque tal vez las personas que nos están oyendo hoy, que seguramente van a replicar este webinar por YouTube, pues siempre quieren saber esa diferencia entre anticoagulación, de pronto, qué es la aspirina, si tiene el mismo efecto, si se aplica para lo mismo, pues entendiendo que no, pero ¿cómo podríamos hablarles en términos sencillos a nuestros participantes sobre ese concepto, Luis? Bueno, mira, la aspirina, que es el ácido acetil salicílico, lo que genera en el cuerpo es una antiagregación plaquetaria. Es aquel paciente que de alguna forma, por alguna condición cardiológica, es decir, que haya tenido un infarto agudo de miocardio o un infarto cerebral o que tenga enfermedad arterial periférica, necesitamos que esté antiagregado, es decir, no va a estar anticoagulado, su sistema de coagulación es completamente normal en el momento de dar una aspirina.
solamente va a afectar la agregación de las plaquetas, que es un fenómeno que ocurre para formar el trombo, pero no impide la formación completa del trombo. La anticoagulación, pues sí va a afectar toda la cascada de la coagulación y va a llevar a un paciente a que no coagule en su sangre, y eso es lo que no se quiere, que no forme trombos en ninguna parte de su cuerpo. Pero por eso hay que tener un monitoreo estricto para que no llevemos a una sobreanticoagulación y podamos llevar a ese paciente a un sangrado de cualquier órgano, digestivo, cerebral, urinario, a nivel bucal, etc. Entonces, esa es la gran diferencia y por eso es importante que estos medicamentos siempre estén prescritos por el médico tratante y el que los está monitorizando. Porque a veces llegan muchos pacientes, Marcel, que a mi consulta tenía un dolor y como hace 20 años me dijeron que tuve una tromboflebitis y me tomé una warfarina y me la estoy tomando hace 15 días, ¿cierto? Entonces, esto está prohibido automedicarse, la warfarina, los nuevos anticoagulantes, inclusive la aspirina, porque la aspirina tiene sus indicaciones precisas para que no sea automedicada. Este es un programa, Marcel, de manejo de malformaciones vasculares. Las malformaciones vasculares, sin duda, son trastornos que se traen desde la embriogénesis, es decir, desde que el ser humano está formándose como embrión, y son trastornos del desarrollo normal del sistema circulatorio, que puede ser de predominio venoso, de predominio linfático, de predominio arterial, y no solamente se da en los niños, sino también en los adultos. Así que nosotros, como cirujanos vasculares, tenemos el abordaje inicial para esos pacientes, ver de qué se benefician más, si de cirugía de entrada, si de embolizaciones percutáneas, si de embolizaciones endovasculares, todo lo que nos lleve a reducir esa malformación. Esas malformaciones son patologías crónicas que no se curan con la primera intervención, a veces requieren varias intervenciones y sobre todo seguimiento y mucho acompañamiento. Pero hoy día se están teniendo resultados muy efectivos en las diferentes formas de presentación de las malformaciones. Y este es un programa que tenemos también, es un programa de manejo avanzado no tanto de heridas, sino de las úlceras crónicas en los miembros inferiores. Son pacientes que tienen úlceras de 20, 30 años, de 15, que a pesar de haber tratado su patología, que la causa como un problema arterial, venoso, linfático, su proceso de cicatrización no es tan bueno, entonces lo aceleramos con sistemas de alta tecnología, como son sistemas de evacuación en vacío, diferentes parches especiales, diferentes bioinjertos, diferentes cremas, que nos ayudan a llevar a una cicatrización mucho más rápida. Y esto es también interesante, Marcel, tal vez pocos centros en Colombia tienen un programa de rehabilitación vascular. Usted ha escuchado o muchos han escuchado rehabilitación cardiovascular o rehabilitación pulmonar, pero nunca han escuchado un programa de rehabilitación vascular. El programa de rehabilitación vascular lo que nos ayuda es, con unos protocolos definidos, a que aquel paciente que por problemas de las arterias que no hacen llegar suficiente sangre a los pies, no pueden caminar, es lo que se llama la típica claudicación arterial. Por dolor, terminan inclusive postrados en una silla de ruedas o en una cama porque ya el simple dolor no les permite caminar. Entonces nosotros tenemos el programa que antes de llevarlo a una eventual cirugía de revascularización, lo tenemos durante 36 sesiones, eso es más o menos son 12 semanas, son 3 meses, llevamos al paciente de forma juiciosa a un programa de rehabilitación vascular donde le medimos cómo estaba fisiológicamente en el inicio del programa y cómo queda después. Y es bastante sorprendente lo que mejora el paciente, la independencia en la marcha que adquiere y el cambio de calidad de vida que se tiene. Así que no olviden la rehabilitación vascular. Y este es un programa, también es relativamente nuevo, que nosotros tenemos, es la medicina hiperbárica. Usted sabe que la medicina hiperbárica tiene muchos usos. Básicamente en nuestro espacio lo usamos es como una medida complementaria para aquellos pacientes
diabéticos, pacientes con problemas linfáticos, pacientes con enfermedad arterial o enfermedad venosa, que no nos o pacientes con vasculitis o enfermedad cerebrovascular, que necesitamos mejorar la oxigenación a nivel de los tejidos que queremos mejorar. Así que la medicina hiperbárica sin duda es una herramienta muy importante como complemento que usamos para nuestros pacientes. Y esto, Marcel, voy a seguir y ahorita me harán preguntas. Tal vez lo que quiero es mostrar todo el gran portafolio que tenemos los cirujanos vasculares de hoy día. Esto es una patología que le interesa mucho a las mujeres, sobre todo mujeres de en edad reproductiva. Son mujeres que sufren de un dolor pélvico constante, un dolor pélvico crónico, tienen un dolor intenso con la menstruación, un dolor intenso con las relaciones sexuales que inclusive puede alterar su vida matrimonial o síntomas urinarios que le alteran su calidad de vida y en algunos casos puede manifestarse con aparición de varices en los miembros inferiores de localización atípica. Estos pacientes están obligados, nosotros como cirujanos vasculares y a los ginecólogos les hago una invitación especial, es a que empecemos a pensar en que existe un fenómeno que se llaman las varices pélvicas. Las varices pélvicas, que son más frecuentes de lo que se pensaba, son las responsables de estos síntomas en las mujeres. Que esto se asemeja como a lo que es el varicocele en los hombres. En nosotros los hombres, de alguna forma, cuando da varicocele, pues tenemos la manifestación externa, pero las mujeres muchas veces no la tienen y por eso hay que pensarlo, diagnosticarlo y tratarlo. Esto lo tratamos a través de embolizaciones percutáneas. Antes solamente existía la opción quirúrgica abierta. Hoy día lo hacemos con anestesia local a través de catéteres, de coils, de embolización y de diferentes sistemas de cierre para poder disminuir la presencia de las varices pélvicas. Y así como embolizamos las varices pélvicas, podemos embolizar sangrados intestinales, tumores ginecológicos o tumores de cualquier sitio que queramos reducirlo a la mayor expresión por si de pronto quieren llevarlo a cirugía, no vaya a sangrar mucho o vaya a ser un tumor de menor tamaño. Y el trauma vascular, Marcel, el trauma vascular ha sido por excelencia como lo que ha intentado el cirujano vascular, antes lo hacía el cirujano general o el cirujano de trauma, hoy día cada vez está más especializado en que se haga el cirujano vascular y gracias al advenimiento de la cirugía endovascular, hoy día los traumas vasculares, sobre todo las complicaciones del trauma vascular, se resuelven de forma endovascular, ya sea a nivel periférico o a nivel aorta o a nivel central. Y esto que es de pronto lo más taquillero para las personas más jóvenes, siempre le preguntan, ¿no tiene un amigo vascular, Marcel, que me ayude a cómo tratar estas arañitas? ¿Qué hago con estas arañitas? Ya me hice la lipo, ya me mejoré la nariz, me hice todas las cirugías estéticas, pero quiero mejorar la apariencia de mis piernas. ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿Cómo hacerlo? Y pues quiero decirle, Marcel, esto es un programa que lo tenemos denominado como el programa de fleboestética. Y no por ser fleboestética, pues lo puede realizar cualquier persona y ojalá así los invito a que siempre sea un cirujano vascular. Porque muchas veces son estas arañitas, como se ven ahí, pueden ser unas arañitas aisladas, pero en muchas ocasiones son las manifestaciones de una enfermedad profunda, más severa, que si al tratar las arañitas vamos a estar condenados al fracaso si no hacemos un adecuado diagnóstico y un tratamiento desde el sistema venoso superficial o profundo. Y para esto, pues, tenemos toda la tecnología que usted quiera, láser, microespuma, radiofrecuencia, tenemos diferentes dispositivos que nos permiten visualizar mejor las venas para poder hacer un tratamiento más dirigido y más efectivo. No, pues yo te quiero dar gracias, Luis, porque yo creo que todo este esfuerzo de estos minutos de ser tan claro con cada uno de las áreas y de las aplicaciones, pues no es que no me provoque interrumpirte, y si lo hice era porque quería de pronto como observador alguna claridad en conceptos un poco más sencillos, pero creo que la presentación es contundente de todo lo que un cirujano o un angiólogo
puede ofrecernos y sobre todo, pues como nos cuentas, esto está aquí a mano de nuestras personas y de nuestra gente en la región. Yo quería hacer dos consideraciones en todas estas aplicaciones, Luis. La primera, tú nos hablábamos que el paciente que te busque, que te aborda, pues debe de acceder a través de una consulta y generalmente puede ser sometido a métodos diagnósticos. Nos hablabas de unos métodos diagnósticos no invasivos, es decir, de procedimientos con equipos donde el paciente pues no recibe ningún tipo de inyección, ningún tipo de procedimiento donde haya corte de piel. Y nos hablabas de procedimientos invasivos que me imagino son los que, como lo mostrabas en las imágenes, toca hacer alguna punción con equipos especializados. Me gustaría de pronto que aclararas a los asistentes si estos exámenes pues compiten, ¿no? O sea, yo pues creo, como especialista también la tengo un poco clara, pero creo que me gustaría, con toda esta plataforma diagnóstica, nos hablas esa opción de que estos métodos diagnósticos pues tendrán sus indicaciones, pero ¿son competitivos o son complementarios? Bueno, mira, realmente hoy día no podemos, como se hacía en los tiempos del pasado, asumir que las cosas se dan solamente con un interrogatorio o un examen físico. Con un examen físico yo no puedo asegurar que el sistema circulatorio está bien, ¿cierto? Así que, como para los cardiólogos es tan importante el electrocardiograma para tomar decisiones, o un ecocardiograma, o empezando por el estetoscopio, para nosotros hacer un dúplex venoso, por ejemplo, o un índice tobillo-brazo para saber cómo está, si hay presencia o no de enfermedad arterial periférica, es mandatorio. Es mandatorio para hacer un diagnóstico preciso. Y tenemos todos estos métodos que son no invasivos. Ya cuando se quiere hacer un método invasivo, básicamente es porque uno ya ha tomado la decisión como cirujano de intervenir al paciente, ¿me entiende? Uno quiere mayor precisión para hacer un planeamiento especial a ver cuál es la mejor forma de intervenir a ese paciente, ¿sí? Pero con los métodos diagnósticos no invasivos, Yo te podría decir que hacemos básicamente el diagnóstico en un 90-95% de las veces en nuestros pacientes. No necesita ningún tipo de invasión, de inyección, de medio de contraste, nada, porque con los equipos de última generación, que son los ecógrafos, podemos ver bastante más de lo que se podía ver en un pasado. Así que son complementarios, pero no son paralelos, son secuenciales. Es decir, pueden ir uno antes que otro, ¿vale? Creo que ya nos has hablado muy bien de que toda esta información está para todos, pero tal vez quisiera también que nos dijeras cómo está Cúcuta, cómo está Norte de Santander. Tienes una cantidad de facetas de tratamientos de enfermedades graves, de rehabilitación, de diagnóstico. ¿Estamos en Cúcuta al nivel o cómo podríamos encontrar todo ese servicio aquí en Cúcuta y el norte? Bueno, Marcel, mira, la verdad es que Cúcuta sigue cada día sorprendiendo, porque cada vez la cantidad de intervenciones o el uso de tecnología o las nuevas técnicas que se están aplicando a nivel mundial rápidamente se empiezan a aplicar aquí en Cúcuta. Así que le podría decir que cada vez estamos llegando a la vanguardia, no solo a nivel nacional, sino internacional. A veces podemos usar dispositivos más rápidos que inclusive en Estados Unidos, ya que en Estados Unidos la regulación de la FDA no les permite usar de una forma tan rápida como nosotros algunos dispositivos que se fabrican en Europa, ¿eh? Así que en Cúcuta, especialmente en el tema endovascular, pues lo empezamos a desarrollar en la Clínica Vascular Moreno. La Clínica Vascular Moreno es una unidad, es un modelo que se está implementando en muchas partes del mundo, que es resolver, como tú viste, desde una simple telangiectasia hasta cirugías más complejas, en unas unidades integrales de cirugía vascular ambulatoria, que son... que es sorprendente que tú digas, bueno, pero Luis, ¿cómo va a ser
cómo va a salvar una extremidad y el paciente darle salida, ¿cierto? Porque antes estábamos acostumbrados a que había que hospitalizarlo 10, 15 días antes y después para poderle hacer una cirugía. Hoy lo hacemos completamente ambulatorio gracias a la tecnología y a los accesos que son endovasculares y con el requerimiento de anestesia local. Así que estamos en la vanguardia, han llegado clínicas, las clínicas también tienen sus equipos especiales para resolver, pero como unidad vascular especializada, que sus únicos servicios son la cirugía vascular, la cirugía endovascular y la angiología, pues está la Clínica Vascular Moreno. La Clínica Vascular Moreno lleva 9 años ya en la ciudad desarrollando todo el arsenal de tratamientos que se ha mostrado en las diapositivas y dando como la posibilidad de resolver todas las patologías para que el paciente no siga saliendo de la región. Antes tenía que salir de la ciudad a Bucaramanga, a Bogotá, etcétera, para poder ser atendido. Así que yo creo que hoy día casi que cualquier patología vascular, por compleja que sea, se puede resolver en nuestra ciudad. Y eso es un gran avance para toda la región, ya que es muy importante evitar traslados, que el paciente se sienta en su casa, esté rodeado de su familia, para evitar esos desplazamientos que a veces afectan más el estado de salud que la propia patología. Perfecto. Yo creo que la filosofía debe ser así, Luis, y la comparto y te felicito porque tenemos que mantener manejos integrales, ¿no? De pronto el sistema de salud es muy segmentario, está tratando de separar dependiendo de intereses, de pronto de costos y demás, pero se pierde la continuidad de un equipo. Y creo que tú nos has mostrado cómo se puede integrar todo esto con tu equipo, con tu espacio. Yo quisiera también aprovechar para hacer una reflexión, ¿no? Antes, nosotros cuando nos formamos como médicos y hicimos la especialidad en cirugía, había esa gran diferencia entre el especialista que se dedicaba solo al tratamiento y el especialista que se dedicaba solo todo a la cirugía, pero creo que esto que tú nos muestras y como está ocurriendo con muchas áreas más, incluyendo la cirugía de tórax y otras áreas como cirugías que cada vez están buscando la mínima invasión, pues no es competencia, es complemento. Entonces yo veo que, por ejemplo, un paciente que vaya a tu centro de atención de angiología, pues va a tener no necesariamente que ser operado, sino al contrario, va a tener la capacidad de ser valorado integralmente y con todas estas opciones poder ser tratado de la forma más precisa y sobre todo, que me parece fantástico recalcar, con la tecnología de punta, que sí. Es lo que a veces yo, y creo que estos espacios que estamos haciendo como la mesa de salud, es poder mostrar a nuestra comunidad todas las fortalezas que tenemos en la región para que cada uno de ellos se sienta primero orgulloso, se sienta segundo identificado y tercero, como tú muy bien dices, no tenga que viajar a otra ciudad, no es porque no queramos que lo hagan, sino porque ¿dónde va a estar mejor atendido alguien si no en su espacio o en su casa? De acuerdo, Marcel, de acuerdo. Esto es muy importante que lo que tú dices, quiero complementar algo, o sea, las patologías vasculares, llámense patología de venas, patologías de arterias y patologías linfáticas, sin duda debe ser tratada por un especialista en cirugía vascular y angiología. ¿Por qué? Porque como tú dices, no todo es cirugía, no todo es procedimiento. Nosotros tenemos que saber cuándo operar una arteria que está obstruida, cuándo operar una vena que está obstruida, cuándo operar una vena que está dilatada, cuándo operar un linfático que está dilatado o sencillamente es que está perezoso en su tránsito, ¿sí? Entonces es muy importante el abordaje completo de la enfermedad y no solamente patología igual a cirugía, porque pues eso ya cambió y por eso nosotros tenemos un componente clínico bastante importante en la especialidad. Perfecto. Bueno, yo creo que viene la pregunta, o no sé si la pregunta, viene un tópico que es inevitable tocar hoy día, Luis, y es el momento histórico que vivimos pues, a nivel mundial, y es la pandemia COVID-19. Es algo que pues, nos llegó a cambiar nuestra vida personal, familiar, empresarial, y inevitablemente nuestra práctica médica. Yo quisiera oír tus impresiones, ¿cómo ves este escenario en la angiología a nivel mundial?
¿Cómo han implementado ustedes como equipo local todos los protocolos para ofrecerle en este momento de pandemia a nuestros pacientes en la forma más segura? Sí, Marcel, esto definitivamente es una, ya declarado por la Organización Mundial de la Salud, una endemia, es decir, que esto no se va a ir pronto, tenemos que aprender a convivir con ellos, y esto es un llamado especial a los pacientes, sobre todo que tienen patologías vasculares o cardiovasculares crónicas, que no dejen de asistir a sus consultas. Nosotros realmente paramos por muy poco tiempo, pero restablecimos desde el 13 de abril más o menos la atención, y tenemos atención presencial y atención virtual para garantizar el adecuado seguimiento de los pacientes, porque hay un fenómeno muy dramático que se está viendo, no solamente en nuestra región, sino a nivel mundial, Marcel, y es que los pacientes con patologías crónicas se están complicando, inclusive muriéndose en la casa, no por COVID, y es por el temor de ir a consultar a sus médicos tratantes para hacer un adecuado control de sus enfermedades crónicas. Entonces, están teniendo complicaciones. Desde el punto de vista vascular, me están llegando ya con trombosis venosa profunda, con problemas arteriales, con enfermedades del pie diabético avanzado, con infartos cerebrales, todo porque de alguna forma han tenido temor de acudir. Entonces, es muy importante aprender a vivir con esto, usar los elementos de protección personal y las medidas de bioseguridad, como es el distanciamiento físico, el lavado continuo de las manos y el uso adecuado de tapabocas. Yo creo que es importante que, aunque suene muy retórico, es importante recalcarlo para seguir conteniendo la transmisión de la enfermedad. Y nosotros como clínica, pues implementamos medidas de protección de bioseguridad para que todos los pacientes tengan un adecuado control de su enfermedad y previniendo la transmisión del virus COVID-19. Y básicamente lo que se ha visto del COVID-19, si me preguntas, es la fisiopatología que cada vez se conoce más sobre cómo afecta el cuerpo humano esta infección. Antes se pensaba que era una neumonía y por eso los pacientes fallecían por la neumonía. Hoy vemos que la afectación del COVID-19 es inminentemente en el sistema circulatorio, en el sistema de la coagulación. Sistema circulatorio generando trombosis a nivel arterial, trombosis venosa, tromboembolismos pulmonares y trombosis venosa profunda, llevando al paciente a un trastorno de la perfusión, es decir, de la llegada de sangre a los diferentes tejidos, y por esto generan una alteración a nivel de los diferentes órganos y lo lleva a un desenlace fatal. Así que, con más razón, tenemos que implementar medidas de diagnóstico temprano en el tratamiento, en las patologías vasculares, evitando trombosis venosa, trombosis arteriales y aceleración de las enfermedades crónicas. Así que nosotros pues tenemos todas las medidas de protección personal y también lo hacemos con nuestros pacientes. Perfecto, no, yo creo que es importante, Luis, lo que tú nos dices, y yo también quiero recalcarlo, y es que esta situación de COVID nos ha hecho a pensar en que la salud es COVID o no COVID, y detrás de eso se están quedando pacientes con enfermedades muy graves, en mi caso cáncer, infecciones crónicas o patologías que si seguramente hubiéramos podido atender más tempranamente, sus consecuencias serían diferentes. Entonces, si es un buen momento, pues hemos tomado como liderazgo con todas las especialidades que han pasado por esta mesa, en decirle a nuestra comunidad que cada uno de los profesionales está muy comprometido con las normas de bioseguridad para que los pacientes puedan consultar previos requisitos y demás, y estén seguros y tranquilos que cada uno de los profesionales los va a cuidar, porque estoy seguro que si nosotros nos cuidamos, los cuidamos a ellos, pues nos cuidamos todos. Sí, Luis, entonces, ¿cómo podemos contactar, cómo podemos estar o conocer todo este servicio tan impresionante que nos ha mostrado hoy? Bueno, Marcel, básicamente, como dicen, mi centro de operación está
centralizado en la Clínica Vascular Moreno, que queda en el edificio Jericó. Esto queda en la Avenida Primera, en el barrio La Playa, en la Avenida Primera con calle 15. Es en el quinto piso. Ahí tenemos nuestro centro de atención inicial. Muchas cosas las podemos resolver ahí. Otras cosas tenemos que llevarlos a otras clínicas, como es la Clínica Santa Ana y la Clínica Norte, básicamente, con las que tenemos alianza, para poder resolver esas patologías. Y sin duda, pues, más allá de la Clínica Vascular Moreno, pues yo también doy apoyo en algunas instituciones de la ciudad donde son pacientes hospitalizados para poder resolver todas sus complicaciones de las patologías vasculares. Tengo una pregunta, Luis. Respecto a tu capacidad formativa, que no la dudo porque sos una persona que ha tenido pues toda la disposición de tener la mejor formación, actualización, cursos, ser ponente o conferencista y demás. ¿Qué podríamos contarles a nuestra comunidad sobre investigación en la parte de angiología en el norte de Santander? ¿Conoces? ¿Se está haciendo algo? En la parte pues, de tu práctica privada, ¿se está haciendo algo a nivel del Hospital Hernán Meoz? ¿Qué nos puedes compartir? Bueno, a ver, a nivel de mi práctica privada, sin duda seguimos en un continuo ejercicio académico y de profundización. Yo, pues antes de llegar a Cúcuta, tuve la gran oportunidad de estar en el Brooke Army Medical Center, que es un hospital militar en San Antonio, Texas, donde está ahorita a la vanguardia de la investigación, sobre todo en trauma vascular, en cirugía vascular de trauma. Porque así que hicimos tres protocolos de cómo hacer clampeo, por ejemplo, de aorta con dispositivos sin necesidad de guía angiográfica ni guía ecográfica para los pacientes que llegan en un shock, un shock por un politrauma, ¿cierto? Y ahí hay varios protocolos que se pudieron ejercer allá. Pero acá, pues básicamente usted sabe que para hacer investigación de ese tipo, pues se necesita un apoyo económico y sobre todo personal, que es un gran recurso humano que ayude en los diferentes campos para hacer y tener tiempo y apoyo financiero, ¿cierto? Pero usted sabe que investigaciones, hay muchas formas de hacerlo. Hay investigaciones sencillamente representando cuáles son los resultados que podemos tener, los casos comparativos con las diferentes opciones de tratamiento. Eso lo hemos hecho, lo hemos publicado. A nivel del hospital, pues están con la Universidad de Pamplona ejerciendo. A nivel de la Clínica Médica Duarte, hay muchas intenciones de pronto de hacerlo con la universidad, con el Hospital de San José en Bogotá, con la FUCS, con la Universidad FUCS. Y bueno, esto yo creo que son espacios muy, muy motivadores para empezar a, más allá de hacer una muestra comercial, es empezar a unir el talento humano y empezar a buscar financiación para empezar a publicar, a empezar a mostrar, ya no solamente desde el punto de vista comercial, sino desde el punto de vista académico, todo lo que estamos haciendo acá. Sí, sobre todo que yo creo que también es importante, me imagino que te pasa en tu área, y es que tener como información de nuestros pacientes, de nuestra región, todo esto que nos mostrabas, pasando por aplicaciones en cáncer, en problemas renales, en el diabético, toda la parte estética, todo ese tema, pues tener nuestros propios números, pues también nos permite también cómo girar nuestras aplicaciones a nuestra realidad, ¿no? Que muchos de nosotros basamos nuestra conducta con los estudios extranjeros. Entonces, pues yo, es parte de lo que quiero compartirle a la comunidad, que sé que cada uno de los que estamos participando en esta mesa, pues estamos muy comprometidos con resaltar, informar y crear base para que la misma región se sienta pues retribuida de todo ese gran esfuerzo. Luis, el tema de cirugía vascular pues nos sorprende muchísimo, por lo menos a mí, con todo este abanico de opciones, pero me queda la sensación de que ya no es necesario tener un centro muy, muy complejo o una sala de cirugía para los tratamientos. ¿Por qué no nos aclaras un poquito con respecto a la complejidad? Es decir, las enfermedades que tratan no dudo que son muy complejas,
pero veo que con toda esta tecnología mínimamente invasiva, el paciente puede ser tratado no con irresponsabilidad, sino con mucha responsabilidad, pero con tecnología de punta que permite una recuperación y una menor exposición. ¿Cómo podríamos concretarle eso a nuestros participantes hoy? Sí, con la cirugía vascular ha pasado como pasó con la cirugía general. Antes nadie creía que operar o sacar una vesícula del cuerpo humano se podía hacer por microincisiones de medio centímetro, ¿cierto? Lo mismo que con cirugía de tórax. Nadie podía creer que se podía operar un lóbulo pulmonar a través de unos micropuertos, una microincisión. Con la cirugía vascular aún hacemos incisiones más pequeñas, es decir, no hacemos incisiones, porque usamos esas agujas, catéteres, introductores que miden 2, 3, 4 milímetros, depende de lo que se vaya a hacer. Y esto nos ha permitido ir evolucionando también en cómo se deben tratar los pacientes, no cómo se deben tratar, sino qué requieren antes y después del tratamiento, ¿cierto? Porque yo me acuerdo que hace unos años yo llegué a hacer tal vez las primeras angioplastias arteriales de salvamento aquí en la región y yo lo mandaba a hospitalizar el día antes, lo operaba y lo dejaba 2, 3 días. Yo decía, aún así sigue siendo más corto el periodo de hospitalización que cuando se le hace un bypass femoropoplíteo, ¿cierto? Ya después lo empecé a bajar 2 días, ya después un día. Y hoy día, hace como 3 años, ya lo hago completamente ambulatorio. Sí, ambulatorio porque me doy cuenta que cuál es la reacción fisiológica del tratamiento, qué puede tener el paciente y sobre todo que se hace con pacientes bien estudiados, ¿cierto? O sea, no, yo no puedo enviar para la casa porque salió bien una angioplastia y el paciente de pronto le da un infarto agudo de miocardio, ¿cierto? Entonces, y eso no lo puede evitar ni siquiera una hospitalización en una clínica. Eso genera es que el paciente de pronto no fue adecuadamente estudiado antes de la cirugía. Y por eso es que podemos hacerlo. Hay un nuevo modelo que se está implementando en los últimos 2 años, dos, no, 2 a 5 años en Estados Unidos. Es el modelo de unidades ambulatorias, unidades integrales de cirugía endovascular ambulatoria. Estas unidades integrales hacen lo que nosotros hemos venido haciendo aquí hace 8 años, ¿cierto? Por eso le digo que a veces, por no tener tanta regulación tan estricta como ellos, nosotros a veces hacemos los modelos que vienen de Europa, de otros lados, más rápido que en Estados Unidos. Y logramos hacer esas unidades ambulatorias. Son las unidades ambulatorias que el paciente se le hace el procedimiento y sencillamente sale caminando, no sale sin dolor. No tiene efectos residuales porque no tiene anestesia general, muchas veces no requiere sedación. Y de esa forma hemos visto que estamos tratando todas las patologías, Marcel. Yo creo que la posibilidad de resolver las patologías vasculares hoy día, por complejas que sean, se pueden resolver en un 90% por vía endovascular. Perfecto, no, me queda clarísimo. Creo que ese es un mensaje el cual yo pues quisiera también que se quedara claro en los asistentes, y es cómo la complejidad de las enfermedades se puede alternar con una alta competencia del experto para que todo ese escenario se vuelva el menos traumático. Es decir, menos traumático porque el paciente va a estar más cómodo, va a estar recuperado más rápido en su casa, se va a sentir mejor. Entonces yo creo que ese es el mensaje de los tratamientos mínimos invasivos que cada vez pues tenemos en la región, y en este caso en la parte de angiología pues nos queda muy claro con tu explicación. Quiero invitar a Pablo, no sé si quieres agregar algo más, Luis, perdón. Sí, para terminar ahí en este tópico que es muy importante, tal vez nosotros cuando hacemos cirugías endovasculares cambiamos la larga hospitalización del posoperatorio inicial por un seguimiento prolongado. Por ejemplo, mis pacientes, a todo paciente que yo intervengo, que no se me pierde el control mínimo, le hago seguimiento por 1 año.
porque muchos pacientes requieren una reintervención temprana para que el éxito del tratamiento inicial no vaya a fracasar. Entonces es muy importante, y esto, no, esto me ha enseñado a mí y lo aplico, y tal vez de alguna forma los éxitos que uno tiene es gracias al seguimiento que tiene. Usted sabe que la cirugía, como nos la enseñaron, es opérelo, quítele la sutura o los puntos, como dicen los pacientes, a los 8 días y hasta luego y que pase otro, ¿cierto? Aquí no, aquí el paciente que es intervenido por nuestra institución, mínimo lo seguimos 1 año, mínimo, con un protocolo establecido. Y luego lo seguimos cada 6 meses hasta que deje, hasta que se canse el paciente de ir, pues. Pero eso hace parte de nuestro protocolo. No, y siento que es como ya un sinónimo de todas las personas que vienen a esta mesa. Es primero decirle a la gente que aquí estamos, que no tienen que ir a ningún otro lugar. Segundo, que les estamos ofreciendo lo mejor que ocurre en cualquier lugar del mundo, inclusive por adelantándonos a los tiempos de otros países. Y tercero, que le damos la continuidad, que creo que eso no tiene precio. La continuidad, no segmentar al paciente. Yo creo que es importante que nuestros pacientes y nuestra población también le exija a su médico eso, evitar la segmentación, que me lleven de aquí, que me lleven para allá. Hay que ver cómo estos espacios nos unen como equipo en general de trabajo, porque la relación médico-paciente es eso, trabajar en equipo, para que ojalá podamos ofrecer ese tipo de servicio continuo. Luis, de verdad que te felicito, me siento muy identificado. Yo he luchado con el famoso tema del especialista itinerante, y es el especialista que viene, se va, y el paciente no tiene quien lo cuide, ni que lo vea, ni que lo siga, ¿sí? Eso es algo que pues, sale en algún momento de nuestras manos por el tema del sistema de salud, pero más que pelear contra eso, es más bien construir y resaltar lo que se está haciendo bien. Un ejemplo es lo que tú nos cuentas, todo lo de tu unidad, y seguramente, como tú, hay muchas personas más en el área de salud, que son muchísimos, que estamos acá para seguir ofreciendo ese servicio y construyendo todos los días, porque yo me identifico con vos. Uno hace protocolos y de pronto, después de cierto tiempo, la seguridad, el crecimiento, la investigación, hace que esos protocolos cada vez vayan siendo mucho más estrictos en beneficio del paciente, y eso está ocurriendo en Cúcuta. Quiero invitar a Pablo para que nos comente si hay alguna inquietud. O yo he estado súper concentrado en la presentación y creo que ha sido todo muy claro. Pablo, cuéntanos. Pues, doctores, mirando el chat, creo, y va muy alineado a lo que nos estás contando, creo que ha sido una charla bastante clara, bastante transparente, y al momento no se han presentado inquietudes, Doc. Yo creo que es el momento para invitar, digamos, por parte de cada uno de ustedes, dar una conclusión muy alineada con esa presentación que hemos tenido, doctor Luis Alberto y doctor Marcel. Bueno, Luis, ¿qué nos puedes concluir después de tantas cosas buenas que tenemos acá en la parte de angiología? Bueno, Marcel, concluir que esto hace parte de la construcción sobre un peldaño que fue la historia. Esto, nosotros no llegamos acá a explorar un terreno desierto, sino ya había muchas bases y muy buenas bases construidas que se han ido implementando nuevas terapias, nuevos escalones, pero de ninguna forma se desconoce lo que se ha venido y lo que se sigue haciendo desde hace muchos años atrás. Este gran portafolio, que no es un portafolio de servicios comercial, sino es un portafolio de dar a conocer todo el campo de acción que tenemos los cirujanos vasculares hoy día. Y la invitación es a que tanto los colegas médicos, los colegas especialistas, como la población en general, sepan que la patología vascular debe ser manejada en principio por el cirujano vascular. Porque no solamente hay otros especialistas que puedan llegar a hacer tratamientos de patología vascular, sino que hay mucho médico general o mucho médico que viene de otras ciudades, homeópatas o algo, e intentar tratar patologías vasculares. Entonces, los pacientes deben saber, y como tú dices, nuestra función no es y perseguir a los que hacen las cosas sin certificación o las hacen las cosas mal, sino educar a las personas para que ellas tengan la autoridad de buscar y de exigir
qué especialista y qué resultados obtener en algún momento, aunque no somos de resultados, pero qué especialistas deben abordar las patologías. Y pues sin duda, esto es la cirugía vascular hoy día. La cirugía vascular hoy día no es trauma vascular, no es tratamiento de varices, no es amputaciones, es un arsenal y un abanico amplísimo que podemos trabajar en conjunto con muchas especialidades, porque sin duda van muchas cosas de la mano. Así que nuestra conclusión es, seguimos trabajando por mantener una salud vascular, evitar amputaciones, evitar complicaciones de patologías vasculares que pueden tener desenlaces fatales. Y nosotros estamos capacitados en nuestra región para poder resolver con los conocimientos, con la tecnología necesaria. Pablo y Luis, también quiero resaltar al final de este webinar la importancia de cada una de las áreas de la medicina que se cuentan en la región. Hoy tuvimos una presentación fantástica, muy clara, muy completa. Creo que no me cabe duda del concepto de trabajo integral, de poder hacer un trabajo integral desde que el paciente llega a su consulta, tiene todas las opciones de diagnóstico de última punta y todas las opciones de tratamiento. Entonces eso es algo que hay que resaltar. Lo vuelvo y repito, la importancia de que personas como Luis estén en Cúcuta, que llegaron, se quedaron en su proyecto de vida, fue la región, entonces tenemos que resaltarlo y al final invitar a nuestros pacientes y a la comunidad, al padre, al tío, al colega, que por ejemplo sé que hay muchos colegas que van a tener la oportunidad de oírte, que esto es una información para lo mismo, para que nos integremos, para que confiemos en el especialista que tiene la competencia y que al final no es quién lo hace mejor, sino el que lo haga de la mejor forma, porque el resultado pues al final nos va a favorecer a todos los que tenemos que ver con un paciente. Entonces, muchas gracias Luis por venir, por acompañarnos. Creo que estamos construyendo Norte Santandereidad Médica y en Salud. Ese creo que va a ser el lema de este año, de este espacio. Y gracias a la Cámara por la oportunidad. Sabemos que este espacio en salud, lo hablábamos con Luis, él siempre era como ajeno, nosotros nos dedicamos más al tema científico y pues realmente creemos también que el tema científico bien hecho como se está haciendo en Norte de Santander tiene que tener unas implicaciones comerciales como la Cámara de Comercio lo está presentando. Gracias Pablo, gracias Luis. Sí, doctor Marcelli, y muy, muy alineado con lo que nos estás contando, quiero comentarles también al doctor Luis Alberto, nosotros como institución, dado a esta bonita iniciativa, seguiremos siendo ese aliado a esa mesa, a la mesa del sector de la salud y tratar de contextualizar todas estas recomendaciones y estas especialidades que tenemos en la región. Sin duda seguiremos y continuaremos de una manera estratégica siendo ese articulador y siempre enfocado al fortalecimiento y la mejora continua de uno de los ejes como es que es la salud para mejorar la competitividad de nuestro departamento. De nuevo les manifiesto muchas gracias por su tiempo y muchas gracias a ustedes asistentes también por acompañarnos. Les deseo una feliz tarde. Pablo, toca recordarles para las personas que no pudieron conectarse por tema de última hora o por tema de que se cruzó o se les hizo tarde, que vamos a poder tener toda esta presentación en YouTube, ¿cierto? Sí, de acuerdo. Y a su vez, a todos aquellos que se inscribieron, ese link de enlace que va a ser posteado en YouTube se les va a enviar al correo que ustedes colocaron en esa inscripción para los que estén interesados. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Luis, muchas gracias, Pablo. Feliz tarde. Chao.